El Concello de Ourense abre este lunes el plazo de inscripción en las actividades que de manera gratuita se programan en la red de centros cívicos de la ciudad. Propuestas que van desde la ludoteca o las clases de apoyo escolar para los más pequeños, a la gimnasia, el yoga o la informática, por ejemplo, para los mayores. Todas estas actividades, o año pasado, pues supusieron que 1.200 personas pasaron por ellas. Pero ben sabedes que non solo de eso funcionan os centros cívicos, sino que hai unha serie, por exemplo, de salas, que son salas que están sempre abertas, como son a sala de informática, independentemente de que haxa cursos de informática ou non, está sempre aberta, e a sala de lectura de prensa diaria e xogos. Bueno, pues nesas salas pasan todos os días alrededor de unhas 400 persoas en todos os centros cívicos. Una de las propuestas que más aceptación está teniendo son las salas que estos centros cívicos ofertan para que los ciudadanos puedan disponer de ellas.